Hola, muy buenas, soy Mr. Dero y estamos de nuevo en Polite Tactics, en este juego donde somos los que llevamos una comisaría, bueno, la policía de una ciudad. En el anterior capítulo, que os recomiendo que veáis, si no habéis visto ese capítulo, y tal anterior, que lo he subido hoy mismo también, y lo miráis porque os introducirá un poco en la historia, porque hay un poquito de historia. El juego está realmente bien, os da un poco de historia, nos da historia, y además nos mete un poco en cómo funciona esto, etcétera. Es un juego que la verdad promete. Y bueno, a ver qué tal es. Tengo que decir que si no recuerdo mal, en Steam las valoraciones no están muy bien. Pero bueno, he estado leyendo opiniones en castellano que decían que estaba muy bien. El mundo abierto y todo estaba muy bien. Así que yo creo que puede tener una parte bastante importante. Tenemos que pensar que es un juego de solo gestión de policías y que está... que no hay muchos, es más... A ver, hay, pero no es lo mismo. Siempre normalmente, por ejemplo, Emergency, pero Emergency es más concreto en todo tipo de emergencias. Este se concentra en policías, por lo tanto tiene que ser mucho más específico. Ah. Qué raro se hace hablar aquí en la webcam, ¿eh? Bueno, pues nada más, podemos empezar el capítulo. Vamos a ello, a ver. Bien hecho, tu coche ya está patrullando por la ruta que has creado. Si quieres ver tus rutas de patrulla cuando no estás en vista estratégica, utiliza el botón resaltado para visualizar las distintas rutas patrulla. Mostrar, ocultar rutas patrulla. Siguiente. Vuelvo en un momento. Tengo asuntos que atender. Ahora nos pasará algo seguro. Puedes aprovechar para familiarizarte con los controles y tus unidades. Puse siguiente para finalizar el tutorial. Ahora pasará algo seguro. Es que seguro. Seguro. Una de tus unidades ha reunido suficiente experiencia para recibir un ascenso. Cuando asciendes, puedes asignar un punto de habilidad a una de las 6 habilidades básicas que mejoran diversos aspectos de tus empleados. Puedes consultar los puntos de habilidad disponibles en el panel de personal, que se abre haciendo clic en el icono resaltado. Icono resaltado. Aquí, hoy. Muy bien. Aparecen aquí tus empleados. Abrimos este, por ejemplo. Nombre del empleado. Salud. Experiencia. ¿Está subiendo la experiencia? Sueldo diario. Y medallas. Bueno. Aquí las habilidades. Patrulla. Aumenta el impacto de un empleado sobre los niveles de seguridad de al patrullar y luchar contra delincuentes. Investigación se utiliza al trabajar en una escena del crimen. Detectiva, útil al hablar con testigos. Antidisturbios, útil para dispersar disturbios. Tácticas avanzadas para situaciones especiales, como la toma de rehenes. Infiltración, la utilizan los agentes infiltrados de la policía secreta. Aquí hay, es bastante profundo ya este juego, ya no se limita. Es bastante, bueno. Vamos a seguir. Si un novato acumula 4 puntos de habilidad, para cualquier habilidad se especializa en este tipo de trabajo. Solo los novatos se pueden especializar de manera irreversible y solo en una ocasión. Vale, vamos a poner este. Buen trabajo, ahora tu empleado será más eficiente en el campo que has elegido. Pulsa siguiente para finalizar este tutorial. Perfecto, pues ya hemos terminado este tutorial. Y ahora va a tener que pasar algo seguro. Abre el panel de personal. Para acceder a la lista de empleados disponibles, debes acceder al panel de contratación. Aquí solo hay novatos disponibles para contratar. Son principiantes, recién salidos de la academia y realizan decentemente cualquier tarea. Contrata a un novato de la lista. Vamos a contratar uno. Muy bien, tu nuevo empleado está listo y esperando tus órdenes en la comisaría. Pulsa siguiente para finalizar este tutorial. Podemos centrarse en... No, vale. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Comisaría. Vale, aquí tenemos la comisaría. Perfecto. Aquí tenemos esta mujer que la ponemos. Ordena a tus unidades que se detengan. Movimiento de ataque. Ordena. Atención, 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 atención. Nos acaban de informar de un nuevo delito en tu distrito. Cuando esto sucede, aparece un nuevo icono en la pantalla que indica la ubicación del delito. Esto lo puedo poner en pausa. El tipo de delito se muestra. Vale, vamos a ver el delito. Vamos a enviar la mujer esta. Esta mujer, no, pero la mujer. Ah, va andando la mujer. Atención, atención, atención. Va andando, ella no va en coche, ya va andando. Está al lado. Vale.
El tipo de delito se muestra como un icono en el centro. Vale, siguiente para continuar. Cuando la escena del crimen está fuera de la pantalla del icono del crimen, nuestros agentes tienen que intervenir antes de que le escapen. Si vuelves otra vez al icono, el icono, el icono. A ver. Si vuelves a ver el icono de nuevo, delito. Comprobar la fuerza de los delincuentes y los... y de las unidades de policía en servicio. Vale, ahora mismo no tenemos a nadie para que se encargue de ellos, por lo que está a cero. Pulsa siguiente para continuar. Madre mía. Si tienes un empleado seleccionado y pasas el puntero del ratón sobre el icono, se mostrará la fuerza de su selección y la relación de fuerza frente a los delincuentes. Vale, es teoría gana. Así sabrás cuando tienes suficientes agentes para apresar a los malhechores. Perdón. Tus empleados tienen 6 habilidades que utilizan en diferentes situaciones. En esta fase de un delito se requiere habilidad de patrulla. Las habilidades se explicarán más adelante. Vale. Para aumentar tu velocidad y tus habilidades de frente a los delincuentes, mejora las habilidades. Vale, de alcance. El alcance se muestra cuando el vehículo está seleccionado y el tipo de valor de la mejora de la habilidad aparece junto al icono de la unidad. Los empleados que reciban una mejora también tienen un indicador junto a esos iconos. Pulsa siguiente para continuar. Basta de chachara, búscala y selecciona. Vale, ya lo hace ella. Buen trabajo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Esto! ¡Hola! Observa que el icono del delito... ¡Oh, que está perdiendo la policía! Policía, ¿no podemos mandar a los otros compañeros? ¿Dónde están estos? ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están? Por aquí están, pues veniros. Policía, ¿dónde está la compañera? Aquí. Ah, vale, vale, por si acaso, ya por si acaso lo mandaba, vale. Vale, vale, está bien, está bien, está bien. Buen trabajo, has apresado a los delincuentes. Observa que el icono de delito se ha actualizado para mostrar la relación entre fuerza de los delincuentes y de tus unidades. Vamos a verlo. Esto... bueno, vale. Bueno, aquí tenemos ya... ¿otro? ¿Otro delincuente? Atención, ¿de dónde vais? ¡De aquí! No, aquí no, venid aquí, venid aquí. Madre mía. Los delincuentes están arrestados. Cuando un delincuente se entregue, tus empleados lo detendrán automáticamente y el transporte de prisión será a cargo del resto. Ten en cuenta, en algunos casos los delincuentes no se rendirán, incluso intentarán escapar. Cuando resuelvas un caso, también se otorgarán puntos de reputación, que se convierten en dinero al final del día. Pulsa siguiente para finalizar este tutorial. Se había finalizado unas cuantas veces, ¿no? Pero bueno. ¡Oh, no! Uno de tus empleados se ha lesionado y ha perdido algo de salud. Cuando eso suceda, el empleado volverá a la comisaría, donde se recuperará todo lentamente. Si la lesión es grave, se trasladará al hospital y tardará algún tiempo en volver a sus funciones. Pulsa el botón de comisaría. Vamos a la comisaría a ver cómo es. Madre mía, este juego tiene mucho fondo, ¿eh? Esta es tu comisaría, sí, la he visto antes. Cuando estés fuera de servicio, tus empleados y vehículos estarán aquí. Cada tipo empleado tiene su propia sala, que se puede mejorar y hablaremos de esto más tarde. Pulsa siguiente para empezar el tutorial. Otra vez, ya lo he finalizado. Laboratorio de policía científica. Sala de oficiales, aquí encuentras tus novatos y oficiales. La música me encanta. Sala de unidad de élite, wow. Sala de antidisturbios. Sala policía secreta. Sala de detectives. Sala vacía, sala vacía. Bueno, pues esto para ampliar. ¡Otro delito! Policía. Aquí tenemos este, vamos a enviárselos. Por favor, venid aquí ya. Atención. Lucas, viene Lucas. Vamos a enviar el coche patrulla de mientras ya, porque a total. Vamos a enviar aquí todos, vamos a enviarlos todos, a ver si podemos. ¿Está pasando aquí? Va rápido la cosa. A ver, aquí está el coche patrulla. Este coche patrulla, yo quiero que se ponga a patrullar. Efectivamente, ¿esto qué es? Colocar control de carretera. Controlar un control de carretera podemos hacer incluso. Volver a comisaría, detener, ordenar a autoridades que se detengan. Vamos a que pues, pongan a patrullar de mientras. Así, de momento. ¿Esto dónde está el hombre este? Vale, aquí está. Ah, pues está aquí al lado. Madre mía. Bueno. Pues tú, Lucas, te podrías, yo qué sé, también dar una vuelta, ¿no? A ver, vamos a hacer aquí, comisaría, ¿no? Aquí, novatos. ¿Esto qué es? Vehículos, panel de vehículos, mostrar vehículos, helicópteros,
Comprar vehículos. ¿Cuánto dinero tenemos? 4.000. Vale. De momento no. Casos. Apuñalamiento. Neutralizar sospechoso. Finanzas. ¿Algún otro delito? Madre mía, aquí no paramos, ¿eh? Venga, rápido, por favor. A ver, personal. Vosotros, ¿cómo os puedo mandar aquí? ¿No os puedo mandar aquí de alguna forma? Pobre hombre, este se está encargando de todo. Venga, aquí lo tenemos. Venga, señores. Vayan hacia ahí, esta zona. Esta la podemos subir de nivel, ¿no? Creo. Esta chica. Mostrar novatos. ¿Qué pone? Ah, despedir empleado. Ah, no, no, despedir empleado, ¿no? A ver qué pasa aquí. Bueno, está la cosa bien. No, no pasa nada. Vale, vale, vale. Bueno, viene otro coche de soporte, por si acaso. Vale, vale, aquí tenemos este. ¿Este qué es? Es un desconocido este coche. Este es el que tiene, supongo. Bueno, bueno, ven. Nos informan de otros delitos. Que no paramos, ¿eh? Esta vez los autores ya han abandonado la escena. Aunque tenemos una oportunidad de atraparlos. Vas a tener que investigar. Vas a tener que utilizar investigadores y detectives para reunir pruebas contra los delincuentes. Mueve la cámara hasta la escena del crimen. Puede hacer clic izquierdo en el icono de delito. Cuando los delincuentes huyen a la escena del crimen, los investigadores tienen que buscar pruebas. Esto nos permitirá acusar a los autores entre los tribunales. Selecciona al investigador asaltado y traslada a la escena del crimen. Vale. Un cursor especial indicará que se le va a ordenar reunir pruebas. Aquí lo tenemos. Aquí. Es una lupa. No sé cómo es. Lupa, sí. Un aumento, no sé, ¿eh? Excelente, tu investigador está trabajando y progresando. Lo digo porque es que a veces yo hablo en catalán y claro, sí, yo creo que es lo mismo. Qué bueno. Tu investigador está trabajando y progresando poco a poco. Puedes verlo en la barra de progreso verde que aparece sobre el icono de delito, ¿vale? No nos da tiempo ya ni... Tenemos un nuevo trabajador, por lo que veo. Esto es el... Aquí nos pone... Este es investigador, este debe ser... Bueno, a ver qué nos pone. Cuando se hayan reunido todas las pruebas disponibles, aparecerán el número de testigos cerca de la escena. Aquí serán estos. Cerca de la escena del crimen, marcados como un icono de interrogante. Bueno, cualquiera de tus empleados puede hablar con ellos, pero la habilidad de detective se utiliza para determinar el resultado. Por lo que detectives son tu mejor opción. Si la habilidad del empleado es demasiado baja, fracasarás reduciendo la posibilidad de resolver el caso. Aquí tienes un detective para utilizar. Selecciónalo y haz clic derecho en un testigo para interactuar con él. Aquí tenemos el detective. No, aquí no hay un detective. ¿Este es un detective? Tipo... Vale, este debe ser... No, este es investigador, supongo, ¿no? ¿Este dónde va? ¡Eh! ¿Este qué es? ¿Este qué es? Que se va corriendo. ¿Qué se va corriendo este? Ah, este es policía, ¿no? Yo creo. Sí, es policía. Vale, decía yo y digo, ¿esto qué es? Vale, aquí mejor, a ver. Detective, es que no sé quién es el detective de los dos. A ver, están aquí hablando. No sé qué están haciendo. Aquí están con las pruebas. No, 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 no lo quiero omitir. Quiero que el detective se ponga las pilas y pregunte a alguien, pero es que no veo a nadie con quien preguntar. A ver, señor, ¿usted quién pregunta? Ah, este, testigos. Claro, está debajo del árbol, pues yo no puedo ver nada. Espero que sea este el detective, porque si no... Buen trabajo, has integrado con éxito. Bueno, menos mal, lo podrías haber puesto aquí en medio, ¿no? Ahí debajo. Pero bueno, tus probabilidades de identificar a los delincuentes han aumentado. Magnífico, has encontrado a los delincuentes y puedes detenerlos. En este caso, este es uno de los posibles resultados. Has encontrado un delincuente y puedes detenerlo. Este es uno de los posibles resultados de un trabajo de investigación exitoso. En otros casos puede que tengas que pedir identificación para encontrar delincuentes a pie, en vehículo, en un área. Puedes utilizar los iconos de casos para centrarte en los delincuentes si te pierdes. Pulsa siguiente para continuar. Sugerencia. El color de fondo del icono del delito muestra la preferencia de empleados e indica qué tipo de empleado es mejor para la fase actual de un delito. Más adelante podría ser recomendable utilizar unidades más fuertes para detener a los delincuentes. Muy bien.
ya estás preparado para la mayoría de los casos con los que te encontrarás. Una cosa más que debes saber acerca de las misiones de historia es que son eventos especiales que requieren tu máxima atención. Las misiones se desbloquean alcanzando un objetivo. Puedes comprobar el objetivo y el progreso actual pasando el cursor del ratón sobre el botón misión de historia. He resuelto 4 casos. 3 de 4. Vale, pues el siguiente para realizar esta parte del tutorial. Bueno, por aquí vamos a ir dejando este capítulo, el segundo. Espero que os haya gustado. Mañana tendréis el tercero. Y depende, a lo mejor el cuarto. Bueno, no, el cuarto ya es que si no, ya veremos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, clic en me gusta. Comenta a ver qué os ha parecido, si os gusta, qué os parece este juego. Y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.